El programa Gente de Bien realizó la gestión al Ministerio de Gobernación para realizar la solicitud al Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes aprobaron la entrega de 400 paquetes de abono para los agricultores. Consiste en que los líderes de las comunidades de los 8 cantones nos solicitaron a mi persona y yo como representante de MTS, Gente de Bien en Santa Rosa de Lima, gestionamos por medio de gobernación al Ministerio de Agricultura y Ganadería y tomó a bien aprobar los 400 quintales más. Están recibiendo de los 8 cantones que tenemos en el municipio, gente también de Pasaquina, unas personas de Cantón Tulima, Namorós. Entre todos ellos hemos este día repartido 400 quintales. Es que vea, en los gobiernos pasados, los líderes anotaban solo su gente de confianza, que les ayudaban, que les daban el voto, o sus familiares. Y ahora no, o sea, yo no estoy fortaleciendo ningún partido político. Yo lo que estoy haciendo es ayudándole directamente al agricultor, porque de estos agricultores depende, y de Dios también, que el invierno está bueno en esta época ya, y ellos van a sembrar y van a producir. Entonces, de eso se trata, de ayudarle al que realmente produce y no a aquellas personas que solo dicen o quieren un paquete de fórmula y lo venden. Entonces, nosotros hemos llegado directamente a los liderazgos y esos líderes nos dicen, miren, necesitamos tanto para tal persona que esto sí siembra. Y esa es la diferencia que estamos haciendo ahora. No vemos de partidos políticos, sino que lo que vemos es la necesidad de las personas que sí siembran. En la entrega de abono pudimos observar donde muchas mujeres fueron beneficiadas con los paquetes y que se dedican al cultivo de la tierra. Giovanni Sorto explicó que los líderes de los cantones han sido parte fundamental para realizar el censo, donde ningún agricultor se quede sin los paquetes agrícolas, informó para Noticiero El Zamorano Moisés Paniagua.